Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Y en este video, hoy vas a aprender cómo realizar una invitación digital animada con enlaces cliqueables. Si quieres aprender cómo lo puedes realizar totalmente gratis en Canva, quédate con nosotros hasta el final. ¡Comenzamos! Bueno, como te había comentado al principio del video, vamos a realizar una invitación animada. Nos vamos a apalancar de la plataforma de Canva y lo único que vamos a hacer aquí es colocar una invitación. En el buscador vamos a colocar la palabra invitación y nos van a salir dos, que son 14 por 14 centímetros. Es una invitación cuadrada o una invitación de 7 por 5 que es horizontal. Vamos a dar clic ahí. Voy a cerrar mi cámara. Y aquí podemos ver varias invitaciones, las cuales nosotros nos podemos utilizar para poder rediseñarla, ¿no? Entonces, pero nosotros lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a hacer una invitación desde cero. Vamos a darle clic aquí en crear plantilla. Ya en automático nos avienta el lienzo en blanco. Y ahora lo que vamos a hacer es en elementos, vamos a buscar elementos para crear una invitación para un niño relacionada con el fútbol, ¿no? Fútbol. Y aquí en elementos gráficos nos podemos meter. Y podemos comenzar la búsqueda para ese tipo de invitación que nosotros vamos a crear. Vamos a ponerle de fondo una cancha de fútbol. Aquí lo que vamos a realizar es una transparencia. Y esto lo vamos a cambiar también a negro. Para que no se vea tan. O sea, para que no resalte mucho más que nada, ¿no? Entonces aquí podemos seguir bajando la transparencia y con ello ya tenemos ahí el primer elemento que es nuestro fondo. Igual le podemos agregar este diseño. Aquí vamos a darle clic en girar y horizontalmente para colocarlo en la esquina. Vamos a ampliar un poquito y ahora. Yo lo primero que hago es colocar los elementos para más o menos acomodarlos y dejar un espacio en la parte del medio para lo que es el texto. Vamos a agregar esto del otro lado. Igual hay que ajustar la medida y posteriormente vamos a agregar el texto. Podemos agregar una línea de texto básica o algunos textos que ya nos, que ya nos muestra por default. Canva, ¿no? Entonces vamos a buscar, por ejemplo, este. Aquí nos damos cuenta que este texto viene agrupado, o sea, porque podemos agrupar 2, 3, 4, 5, 5 líneas de texto para poder hacer un solo movimiento y vayan para donde nosotros vayamos a colocar el texto, ¿no? Si quieres desagrupar, únicamente le das clic en desagrupar y con ello ya tendríamos libre nuestro texto para poderlo mover. Aquí ya una vez con el texto, pues vamos a colocar, te invito. A mi cumpleaños. Damos clic para deseleccionar. Posteriormente aquí lo que vamos a hacer es juntar un poquito más el espacio que se encuentran entre las palabras, ¿no? Para que no esté tan separado. Con eso es más que suficiente. Y aquí también vamos a colocarle una letra, la C mayúscula. Vamos a cambiar de color el texto y yo me baso en los colores que están utilizando en este caso los diseños de las figuras para que tenga pues una concordancia de colores la invitación. Vamos a seleccionar la fuente, vamos a dar clic en color de texto, damos clic aquí. Y posteriormente con el mismo contagotas nada más seleccionamos y ubicamos el color que queremos nuestro texto. Lo voy a dejar así. Aquí le doy clic en efectos y para que tenga un mayor contraste le doy clic en contorno y en contorno pues ya elijo mi color. En este caso le voy a poner verde. Ya resalta un poco. Y la otra fuente, que fue la que nos dio el mismo texto que nosotros tomamos,
pues es para colocar el nombre del invitado, ¿no? En este caso vamos a ponerle Edgar. Te invito a mi cumpleaños. Aquí también vamos a cambiarle de color el texto y vamos a darle clic nuevamente en el color. Vamos a darle clic aquí en añadir un nuevo color y vamos a darle clic al cuentagotas para poderlo arrastrar nuevamente y seleccionar un color, ¿no? Por ejemplo, ya en ese caso había seleccionado este, vuelvo a dar doble clic para poder seleccionar uno más intenso. Igual, en efecto, si quieres que contraste, puedes agregarle algún otro efecto. Puede ser flotante o puede ser igual el mismo contorno y aquí darle un contorno de color. Aquí es cuestión de ir jugando con los colores. Ese me parece bien. Y ya tenemos aquí el primer texto, que es te invito a mi cumpleaños. Aquí también le podríamos dar otro efecto, damos clic aquí y podemos bajar y le vamos a dar el efecto de curva, pero no que no sea tan curveado, ¿no? Algo así, y nada más lo arrastramos de los intervalos para cerrar un poquito el rectángulo que nos marca el, ¿cómo se llama?, el texto, para que no se salga de la invitación. Aquí igual todavía lo podemos cerrar un poquito más. Y con esto podemos arrastrar para acá el nombre. O lo dejamos entrado. Aquí podemos duplicar este. Nada más lo seleccionamos y damos aquí en duplicar. Y aquí cumplo. Aquí como hicimos la duplicación de ese texto, pues nos lo va a guardar con el mismo efecto. Damos clic. Ahí ya vemos que el texto está de cierta manera recto. Y igual, de la misma manera, pues duplicaría el texto de Edgar para que ahí le colocáramos la edad, ¿no? Seleccionamos 8 años. 8, y igual esto lo hacemos más pequeño. Lo acomodamos de cierta manera y nuevamente duplicamos este y aquí vamos a colocar años. Listo. Aquí ya podemos ir agrupando nuestros textos. Lo único que hice fue dar selección, mayúscula, no suelto mayúscula, selecciono, no suelto mayúscula y doy a agrupar y ya lo podrías mover o colocar para donde tú creas que se ve mejor, ¿no? Aquí pues ya tengo el espacio suficientemente para agregar ese texto, pues puedo ampliar un poquito más el diseño y listo. Fondos de pasto y doy enter. Mira, ese me parece bien. O bien lo puedo pasar para la parte de abajo y colocarlo. Y aquí darle posición, capas. Y lo bajo hasta el último elemento. O antepenúltimo, ¿no? Que sería el elemento del diseño del niño jugando fútbol. Y también ahí ya tiene otra apariencia y ya tiene un poquito más de color. No necesariamente quedó de fondo, pero pues ya tiene más color la invitación. Ahora lo que podemos hacer también aquí es colocarle este verde y bajarle la opacidad también de la misma manera que hicimos con el otro. Aquí duplicamos nuestro fondo para que lo coloquemos del otro lado. Seleccionamos los dos, lo agrupamos, centramos y esto vengo a la posición y ese sí lo voy a poner de fondo, ¿no? No me acaba de convencer. Yo pienso que se ve mejor en blanco. Y aquí pues lo único que nos hace falta es colocar la invitación, la hora y el lugar, ¿no? En este caso vamos a agregarle texto y vamos a poner este sábado
8 de abril. Lo selecciono. Posteriormente, Enter. Enter para que baje el texto. Y ponemos la ubicación. Avenida Revolución. Número 45. Se me ocurrió, me lo saqué de la manga. La verdad no sé ni dónde queda esa dirección. No sé, o si exista. Y eso pues lo podríamos colocar ya hasta la parte de aquí abajo. Ahora lo que vamos a hacer es dar clic y colocar el color de texto para poder cambiar, ¿no? Aquí nuevamente tomamos el contagotas y venimos al texto. Le damos clic. Igual, y si consideras que está muy muy separado, vienes a la línea de espaciado y con ello puedes cerrar un poco más. Deseleccionas fuera del marco y con ello ya puedes ahora sí mover tu texto, ¿no? Ahora lo que nos haría falta es agregarle pues la animación a los textos. Aquí seleccionamos los tres textos. Ahí ya me pasé. Y le damos en animar. Y aquí pues ya nada más sería cuestión de ir eligiendo cuál es la animación que le vas a agregar a ese grupo de texto. Y una vez que ya lo tengas, pues seleccionas en la parte de afuera del marco y luego nuevamente seleccionas pues tu otro texto y igual lo agrupas, vienes a animar. Y aquí vas eligiendo, ¿no? Aquí tenemos algunos. Vamos a dejarle este de subir. Ya tenemos animados los dos textos. Bueno, nuestros dos juegos de textos, que es el Te Invito a Mi Cumple, El Nombre del Cumpleañero, Cumplo 8 años. Y pues con ello quedaría concluida la invitación. Para compartir la invitación, tenemos que dar aquí en compartir. Y aquí en enlace, solo lectura, damos clic en copiar, copiamos, venimos, pegamos en nuestro navegador y esto es lo que van a poder ver las personas a las cuales tú les envíes el enlace, ¿no? Automáticamente pues ya les aparece la invitación editada. Obviamente este trabajo fue muy muy rápido, podemos dedicarle mucho más tiempo, podemos agregarle un enlace para que las personas den con la dirección dando clic aquí. Vamos a verlo cómo lo podemos hacer. Vamos a abrir en Google Maps. Abrimos Google Maps y vamos a poner esa dirección a ver a qué punto nos lleva, ¿no? Que es Avenida Revolución número 45. Vamos a dar la primera que nos sale, que es el Tecate. Entonces le damos clic al punto que nos marcó y aquí le vamos a dar clic en compartir, copiamos el enlace, venimos a nuestro texto, aquí seleccionamos todo el texto en el cual viene la dirección y posteriormente le damos clic en añadir enlace. Únicamente pegamos, damos enter y listo. La dirección que copiamos ya la agregamos aquí en la Avenida Revolución número 45. Cuando las personas den clic aquí, la vamos a copiar, a compartir nuevamente con el enlace de solo de lectura. Copiamos. Vamos a control V para pegar. Y aquí ya nos aparece automáticamente cuando alguien pasa el puntero. O si lo compartes por WhatsApp, también va a dar algo así como para dar clic. Le dan clic y automáticamente redireccionado al punto al cual nosotros compartimos por medio del enlace que pegamos aquí, ¿no? Entonces, de esa manera es como nosotros podemos agregar enlaces. En este caso de Google Maps, podría ser un enlace de WhatsApp si quieres que confirme,
pero básicamente es así como tú puedes compartir tus invitaciones que sean animadas y aparte que tengan enlaces que puedan ser redireccionables, ¿no? Espero que este tutorial te haya servido. También, si quieres aprender un poquito más de cómo realizar una videoinvitación, te invito a que veas este video.